Bueno, y ahora sí, ya lo hemos puesto como queríamos, vamos al turrón. Vamos a darle a activar edición y vamos a poner algunas actividades simples, ¿vale? Vamos a editarlo dándole a añadir una actividad o recurso. Como veis, tenéis un montón de actividades y podemos empezar por poner un archivo. Yo suelo empezar poniendo un archivo en PDF, que es lo que se tienen que leer, ¿vale? Vamos a darle a agregar. Y vamos a poner, por ejemplo, venga, agregar o eliminar hardware. Tenemos un PDF, lo podemos arrastrar aquí, ¿vale? Apuntes, agregar o eliminar hardware. Aquí podríamos describir lo que es. Bueno, es un PDF. Lee este PDF para empezar a aprender. ¿Vale? Nos mostramos la descripción. ¿Vale? Mostrar tamaño, mostrar tipo, por pues si me interesa, pero a lo mejor tamaño, mira, vamos a mostrarlo. Solo para ver cómo queda, ¿vale? Guardar cambios y regresar al curso. Entonces ya tenemos la primera, me dice el tamaño, que es un PDF. Y si le da, pues va a ver el archivo, ¿ok? Simplemente. Vamos a avanzar un poco y vamos a añadir una nueva actividad, un recurso, ¿vale? Otro tipo de actividad. Una un poco más avanzada, como es un libro, ¿vale? Tiene materia de estudio y múltiples páginas. Capítulos o capítulos. Puede mostrar contenido, vale. Pues vamos a hacer un libro con el contenido del PowerPoint. Ya digamos que podemos añadir el PowerPoint del tirón y que se lo lean, pero solo para ver cómo es el libro. Como edita un libro, vamos a coger el contenido del PowerPoint y lo vamos a poner, ¿vale? Ya tenemos el PowerPoint abierto. Vamos a ponerle aquí unidad 1101, agregar hardware. Descripción, pues aquí podemos describir, vamos a aprender qué es agregar hardware, etcétera. ¿Vale? Numeración del capítulo numérica, puede ser por viñeta, con sangrado, pero vamos. Vamos a darle a guardar cambios y mostrar. Y ya ponemos añadir capítulo, ¿vale? El título del capítulo. Pues le vamos poniendo, por ejemplo, introducción. ¿Vale? Podemos copiar esto. Guardar cambio. Y le iría saliendo así. Le podemos dar aquí para añadir nuevos capítulos, ¿vale? Pues siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es instalar? Y bueno, en el editor podemos poner vídeo, podemos poner lo que nos dé la gana, ¿vale? Enlace, etcétera. No lo vamos a hacer por ahorrar tiempo, pero vamos, podríamos hacerlo. Y así es como se edita un libro. ¿Vale? Los libros permiten que vayan página por página, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Sería más o menos como una presentación, pero con más contenido, y lo podemos editar en HTML y en
información, sale aquí la tabla de contenido y un método muy bueno para presentar información. ¿Ok?